10 preguntas más frecuentes acerca de la yerba mate. Así que, sin más que decir, tira esa intro. Hola amigos, soy Andrés y en este capítulo lo que vamos a ver es un video muy interesante, como les conté recién. Vamos a responder 10 preguntas más frecuentes acerca de la yerba mate o acerca del mate. Son preguntas que fueron recopiladas tanto de Instagram, de acá del canal de YouTube, preguntas que me mandaron en el grupo que tenemos de Telegram, por si no sabías, tenemos un grupo de Telegram. Y todas estas preguntas fueron recopiladas y saqué estas, que son 10 preguntas seleccionadas para que podamos responder el día de hoy. Son preguntas frecuentes, son dudas que siempre se repiten. Y si tú no me conoces, este es el canal de Sudamérica Mate, donde hablamos acerca de la yerba mate, reviews, comparativas, versus, tenemos de todo. Incluso esto de por acá, que se llama Sudamérica Mate Podcast. Así que vamos a comenzar con las preguntitas. Vamos allá. Pregunta número 1. ¿Cómo se toma el mate? ¿De qué manera se prepara? ¿Y qué necesito para tomar el mate? Muy buena pregunta, dicho sea de paso. El mate se puede tomar de diferentes formas, ¿ok? El modo tradicional de tomar mate, por supuesto, es este. Luego tienes otras formas de tomar la yerba mate, como por ejemplo infusionarlo, como mate cocido, mate caps, que es una nueva forma de tomar la yerba mate. Puedes tomarlo frío, caliente. ¿Qué es lo que necesitas para tomar la yerba mate? Mate, bombilla y un termito. Porque si lo quieres tomar calentito, necesitas un termo en el cual puedas guardar el agua y la puedas mantener por más tiempo, y vamos ahí dándole para adelante, ¿ok? Muy buena pregunta. Pregunta número 2, que siempre causa mucho debate en todos los lugares, yo lo sé. ¿Mate amargo o mate dulce? ¿Qué dicen ustedes? El mate se puede tomar de la forma que tú lo quieras, ¿ok? Lo puedes tomar amargo o lo puedes tomar dulce. Si lo tomas de la manera amarga, digamos, es básicamente de la forma cual naturalmente el mate es. El mate tiene de por sí un amargor. Naturalmente es amargo el mate. Varía dependiendo del tipo de hierba que estés tomando, que puede ser más intenso ese amargor o menos intenso ese amargor. La hierba mate es amarga, ¿ok? Ahora, si tú no te gusta o si te molesta un poquito el sabor amargo, generalmente la gente suele echarle azúcar al mate. ¿Cómo lo hacen? Yo no soy de mate con azúcar, pero por supuesto he visto mucha gente tomando mate con azúcar. Básicamente le echan una cucharita de azúcar a la parte donde tiene nuestra bombilla, que es lo que yo siempre les digo en los envíos y los directos, es que mejor si te gusta el mate dulce, échale azúcar al termo, endulzas un poquito el agua y te tomas tu matecito dulce. Lo que haces es enmascarar un poquito ese amargor y esa intensidad tan potente de la yerba mate. Pregunta número 3. También es una pregunta de mucho debate acá entre la gente que siempre interactúa en mis envíos y todas esas cosas. Dice, ¿el mate es argentino o es uruguayo? Buena pregunta, ¿no? El mate es paraguayo, amigo. Más específicamente, porque acá van a decirme, pero no, es de los guaraníes. Los guaraníes lo descubrieron hace muchos, muchos años. Ellos lo declaran como un regalo de los dioses que pueden descubrir la yerba mate. Y la mayor concentración del pueblo guaraní se encontraba en lo que hoy es Paraguay, ¿ok? Existen algunos guaraníes que están en la parte que colinda con Argentina, por supuesto. Pero principalmente es Paraguay. Hubo un tiempo, de hecho, durante el virreinato del Perú, que la yerba mate se le conocía como la yerba del Paraguay, porque Paraguay era uno de los mayores productores de yerba mate en sus tiempos. Ahora lo es Argentina, luego también tienes Brasil, que también son grandes exportadores, grandes productores de yerba mate. Si tú me preguntas dónde es el mate, nace de los guaraníes, pero al día de hoy es una bebida que podemos considerar como una bebida de Sudamérica. Vamos con la siguiente pregunta. Cuarta pregunta, muy frecuente, yo sé que muchos de ustedes me la preguntan también. ¿Cómo saber cuando la temperatura del agua es correcta sin un termómetro? Gran pregunta. Es súper importante fijarse en las señales que el agua nos da, ¿ok? No hay forma de definirlo por tiempo. Mucha gente me dijo, ¿cuánto tiempo tengo que ponerlo? No se puede, porque los recipientes que se utilizan son diferentes. Sin embargo, se puede medir por las señales que te da el agua cuando la estás calentando. La forma de saber que estás en la temperatura correcta del agua para la yerba mate es fijarte en las primeras burbujas que se forman en el fondo del recipiente donde estás calentando el agua. Y ese es el indicativo que más o menos está dentro del rango, que es entre 75 y no más de 82 grados. Y ahí es donde tienes que cortar y ya estás listo para echarla a tu termo, pum, y disfrutarte unos ricos verdes. Bueno, si este video te está gustando, este tipo de dinámicas, porque es un video diferente, te invito a que le des me gusta acá abajo. Recuerda que si llegamos a los 1000, pasamos los 1000 likes en este video, vamos a hacer
una parte 2 con otras preguntas que son frecuentes acerca de la yerba mate. Me encanta responder estas preguntas porque veo que es como la compilación de muchas preguntas que se repiten constantemente en los envíos, en los comentarios, en los videos, etc. Así que te invito a que le des me gusta acá abajo. Y no te olvides suscribirte al canal, por supuesto. ¿Ok? Continuamos con las preguntas. Pregunta número 5, muy frecuente también dentro de todas estas conversaciones y versa de la siguiente forma. ¿Torpedo o camionero? Siempre es como la lucha. Y les voy a dar acá mis razones de por qué escoger uno y no escoger otro. Camionero, yo siempre lo recomiendo. Los camioneros suelen ser más grandes, pero son abiertos. Al ser de boca abierta, lo que permite es que tú puedas ir cebando de una manera, hacer una buena montañita e ir gradualmente incorporando la yerba mate. La diferencia con el torpedo es que el torpedo suele tener una boquita más pequeñita. No sé si se dan cuenta por ahí. Si las comparamos las dos, este tiene boquita más cerrada. Entonces, por ende, al tener boquita más cerrada, suele de repente dar un poquito más de problemas al momento de cebar el mate. Como todo en la vida, te puedes acostumbrar a utilizar este y después se te hace muy sencillo utilizarlo. Si nunca tuviste ninguno de los dos, mi recomendación siempre es que te empieces con este y después te pases a este otro y tienes los dos y tienes el par acá. Y para los que preguntan por el Imperial, si quieren que hablemos de eso, le tienes que dar me gusta a este video y lo incluimos en el próximo video con otras más preguntas. Seguimos con la pregunta número 6. Súper buena esta pregunta y muy frecuente también. ¿Es normal que mi calabaza se ponga verde o que le salgan manchas negras? Las calabazas son materiales naturales, son muy enemigas de la humedad. Y lo que provoca que el mate se ponga de color negro es justamente la humedad. La cantidad de horas que queda la yerba dentro de la calabaza produce que se manche, obviamente, la parte interna de la calabaza. Especialmente durante el proceso del curado, lo que tenemos que ir haciendo es con una cuchara raspando todas las zonas internas de la calabaza de manera de poder curar bien el recipiente. También tenemos que entender que al ser materiales naturales, varían y difieren. Todas las calabazas son diferentes. Hay calabazas que se ponen un poquito más oscuritas con el tiempo, como se pueden dar cuenta acá, y otras calabazas que no se manchan tanto. Lo que buscamos en el proceso de curado, por supuesto, es sacar toda la carne o la parte de, digamos, del tallo leñoso de la calabaza para poder quitarle todo ese sabor que trae de por sí naturalmente la calabaza. Las manchas que se producen en el interior de la calabaza es absolutamente normal. La manera de sacarlo es con la cuchara raspando y poniéndola a secar de forma natural. Un ratito al sol, ponerlo que le dé aire fresco para que la calabaza se pueda secar de manera natural. Si se te pone negro cerca de la zona de la virola, lo único que tienes que hacer es con mucho cuidado con la cucharita darle por acá de manera de poder quitar esas partes negras que se forman y luego lo pones a secar de manera natural como te dije anteriormente, pero que sepas que a mí también me pasó lo de la calabaza, así que tranquilo. Siguiente pregunta, esta también es súper interesante. Dice, ¿cómo sé que el mate se terminó? Básicamente, tú tienes una cantidad de yerba mate que se introdujo acá en el matecillo y tú le vas a estar tomando por un cierto periodo de tiempo. Dependiendo del tipo de yerba mate, hay yerbas que duran más y hay yerbas que duran menos. Más o menos, debiese rendirte entre el medio litro y alrededor de un litro de agua más o menos en el uso. Y te vas a dar cuenta porque el sabor se comienza a perder. Si tú tienes dudas acerca de cómo preparar el mate, te dejo acá las tarjetitas arribita, los videos de cómo tú puedes preparar el mate para que vayas aprendiendo e introduciéndote mucho más. No hay una ciencia exacta acerca de la durabilidad, pero te vas a dar cuenta porque el sabor se empieza a perder. Oye, para todos los que quieren ser parte del grupo de los miembros del canal, les invito a que revisen la descripción de este video para que puedan también unirse y ser parte de aquellos que apoyan de manera constante este canal. Ser miembro te permite tener ciertas recompensas y obviamente tener el preestreno de todos los videos de este canal antes que el resto. Te invito a que revises la descripción de este video donde encuentras todos los detalles. Y por supuesto, como siempre, les voy a dejar acá todos los miembros del canal que son los que contribuyen de manera voluntaria para que podamos seguir generando este contenido. Así que no te olvides, únete al grupo de los miembros del canal de Sudamerican Mate. Continuamos. Siguiente pregunta. Esta es una de las preguntas muy frecuentes y tengo que admitirlo, amigos, esta es la que me llega siempre mucho, aparte de la temperatura del agua también. ¿Por qué se me tapa la bombilla cuando cebo yerba canarias o yerba rey verde? Una yerba que tiene obviamente una granulometría más fina, es una yerba
triturada más pequeña. Generalmente se tapa la bombilla porque probablemente no le estamos dando el tiempo necesario a la yerba mate en el momento de aprontarla. Para los que no saben lo que es aprontar, es el momento en el cual tú estás armando la estructura del mate, digamos. Entonces, humedecer la yerba con agua tibia, de esa manera permites de que la yerba se empiece a hinchar o se empiece a expandir, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso? Es básicamente para que las granulometrías más pequeñas de la yerba mate, en este caso de la yerba de molienda fina, se expandan. Entonces el tamaño de la partícula más pequeña de la yerba mate se empiezan a hacer mucho más grande que los orificios de las bombillas. Y acá la voy a enganchar con una pregunta que me hacen mucho relacionada con ese tema, es qué tipo de bombillas puedo utilizar para hacer este tipo de yerba mate. Y se las voy a mostrar. Este tipo de bombillas que son, es un bombillón de alpaca, no sé si se dan cuenta por allí. Tiene unos orificios súper, súper pequeñitos. El material no define nada, sino que lo importante es, por supuesto, el filtro que se utiliza para hacer este tipo de yerba mate. Es importante que los orificios sean pequeñitos para que ayuden, obviamente, a poder cebar ese tipo de yerba mate. Esta es mi favorita porque es muy versátil esta bombilla. Es una bomba brasileña y este tiene un filtro de lenteja. Estas están hechas para tomar yerba de chimarrá. Es una molienda que es polvo. Polvo de hoja, completamente. Estas bombillas tienen un filtro súper fino que a la hora de preparar el mate nunca te da problema para preparar yerba de tipo uruguayo, porque la yerba de chimarrón es incluso más fina que ese tipo de yerba mate. Lo importante para que no se te tape, aparte de tener las bombillas necesarias para hacerlo, es dejarlo una buena cantidad de tiempo reposando la yerba mate. Yo la dejo entre 3 y 5 minutos. La yerba mate se ha hinchado de una manera, acomodo bien y luego introduzco la bombilla y ya después de ese movimiento no la muevo más. Bueno, y vamos con la última pregunta que dice: ¿qué yerba me recomiendas para comenzar a tomar mate? Esta es una pregunta muy, muy frecuente y para eso también te recomiendo un videito que te dejo acá arriba en las tarjetitas que se llama Mate para principiantes. Traté de poder darte algún tipo de guía para que puedas saber qué cosas necesitas para poder comenzar a tomar el mate. Pero básicamente lo que yo recomiendo es comenzar con hierbas suaves, porque la yerba mate de por sí es amarga. Pero obviamente las hierbas suaves lo que nos permiten es obviamente poder comenzar con la intensidad más baja de ese amargor de la yerba mate. Como todas las cosas de la vida, poco a poco ir acostumbrando el paladar para el sabor amargo de la yerba mate. Entonces comenzar con hierbas suaves es una muy buena opción. El sabor muy amargo de la yerba mate puede ser que no te guste, entonces comenzar adaptándote al sabor de la yerba mate es lo mejor que puedes hacer. Como segunda opción yo te diría algún tipo de hierba compuesta. Compuesta significa que es yerba mate con un cierto porcentaje de mezcla de otro tipo de hierba. Ayudan un poquito a enmascarar el sabor tan potente de la yerba mate. Obviamente al estar mezclado con otro tipo de hierbas ayuda y te hace a lo mejor más fácil poder tomar el mate en un comienzo, y eso te va a permitir a la larga poder después empezar a tomar el mate amargo o poder escoger algún tipo de hierba con mayor intensidad. Y como tercera opción yo te diría algún tipo de hierba saborizada. Las hierbas saborizadas puede ser de la que tú quieras. El sabor de esa hierba lo que hace es enmascarar el sabor o el amargor de la hierba mate, lo cual nos permite obviamente adaptarnos de otra forma para que en un momento puedas disfrutar los diferentes sabores, intensidades y descubrir la diversidad de la yerba mate. Estas fueron las 10 preguntas acerca de la yerba mate, que fue un compilado de preguntas que se hacen en los envíos, en los directos, en Instagram, en el canal de Telegram, acá mismo en YouTube, también celebrando que ya somos más de 25.000 suscriptores en este canal, así que muchísimas gracias a todos los que son parte de la comunidad de Sudamerican Mate. Y ustedes saben que si pasamos los 1000 likes en este video, vamos a hacer una parte 2 con más preguntas frecuentes acerca de la yerba mate, que yo sé que ustedes lo quieren, así que lo único que tienen que hacer es darle me gusta al video acá abajito. Y además responderme la pregunta: ¿te gustaría tener la parte 2 de esta Q&A o preguntas y respuestas acerca de la yerba mate? Te voy a leer abajo en los comentarios. Obviamente no te olvides de suscribirte a este canal si no estás suscrito, porque muchos ven los videos pero no están suscritos, así que suscríbete a este canal. No te olvides de seguirme en las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto en TikTok, que hace poquito empezamos a darle un poquito más de movimiento allí, así que te invito a que te pases por allá porque estamos creando otro tipo de contenido de muchos temas interesantes, así que te invito a que te sumes a la comunidad también ahí en TikTok. Y si quieres comprar yerba mate o accesorios, no te olvides de revisar la descripción de este video donde encuentras toda la info necesaria para comprar lo que tú deseas utilizando el código Sudamerican. Obviamente tienes un pequeño descuento y además ayudas a este canal para que podamos seguir generando este contenido. Por supuesto con un mate en mano, como es clásico, y con mi agua
vamos a brindar. Te agradezco muchísimo por el apoyo desde el comienzo hasta el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. No te pierdas porque se vienen muchas cosas interesantes. Y hasta entonces, salud. Por si no sabías, tenemos un nuevo proyecto, se llama el Sudamerican Mate Podcast. Episodios, tenemos todas las semanas un nuevo episodio donde tenemos encuentros materos y además es el lado más social de la yerba mate. Es un contenido muy diferente a lo que se hace acá, a lo que se hace en Instagram, incluso en TikTok. Lo tienes acá abajito en la descripción de este video para que vayas a buscarlo. Sudamerican Mate Podcast en todas las plataformas de podcast favoritas. No te olvides. Compártelo.